Bueno, seguimos aquí que ya ha venido otra vez el plasta este a que nos viene a ver la misión. Así que vamos a seguir con las armas artefacto y en este caso nos toca la última, que es la del Warrior Prote. Pues nada, como siempre, Excelente, la comandante. cogemos y nos vamos Lana, para Alto de esperan el Crassus. alto de Crassus. Vale, pues ya estamos aquí. Ahora hablamos con él y nos vamos aquí en el grifo. Qué terrible A morir. espectáculo. ¿Cuántas calamidades más tendremos que sufrir antes de encontrar la paz? Pues bastantes, toda la expansión entera al menos, y más expansiones que saquen. Sé que dice unas cosas el tío este. Este lugar supura corrupción. Me temo que nos espera una larga campaña. Y bla 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 y bla bla bla. Es que con la tontería lo he hecho cuatro veces, porque como os dije en el vídeo anterior, tuve que cortar la grabación y volver a grabar desde el principio el del Fury porque me iba petadillo, no sé por qué. Entonces ya como que me lo sé un poco. ¡Adiós! Coño, ni he hablado esta vez. No sé, no he hablado. Vale. Dejad de lameros las heridas. Otra batalla nos espera. Hala, a combatir a la Vale, legión. no dijo nada de su altura. Otra vez con la altura. El viejo vidente está loco, pero siempre acierta. A ver. Vienen más demonios. Muéstranos tu valor. Yo os lo muestro. Hostias, me falta una cosa. Aquí. Sí, bueno, ¿no? Y... Ahora. Digo, ¿qué pasa? Vale, se me ha olvidado poner una habilidad y muy importante. Vale. Voy a bloquear todo lo que pueda. Madre mía, eso sí. Tardó en matar la vida. Me mola el nuevo efecto del... De esto. Muere. Se me ha olvidado poner una cosa. Que no lo veo. Esto. Bastante importantita. Para curarme. Vale, ahora sí lo llevo ya todo bien. Estoy liando un poquito con los controles, no os voy a engañar. Pero bueno. A ver, es que no sé. Concentra tu ira en tu siguiente embate con escudo, aumenta el daño por el... Vale. Y esto es lo que te reduce el daño que recibes. Vale. Necesito hacer... Joder, con las piedrecitas. Vale, hostia, se absorbe un montón la mierda esa, ¿no? Vale, muerto. Venga. Se acerca una Valkyr. Ahora la Valkyr, debemos sí. Saludarla con respeto. Vamos. No está mal esto. Te reduce el daño. Soportas un dolor e ignoras un 90% de todos los siguientes. De hasta los siguientes 192 puntos de daño. Está guapo. Es que lo malo de estas misiones es que incluso estas ya son muy largas. Hasta ir a la gesta para conseguir las armas.
y guardadme un sitio en la cámara. Pero bueno. Un tosco se ha unido a la batalla. Enfréntate a tu destino antes de que tomen tu lugar. Vale. Venga, vosotros primero. Venga, voy yo. Madre mía, ¿eh? Es una barbaridad lo que protege la mierda esta. Está demasiado lejos. Yo prefiero ir con ellos y ya, pues que maten ellos. Me corto. Estuneo. ¿Por qué no dejan de lanzarse las mierdas esas de bolas? Vale. Necesito acercarme. Bien. Eso sí me cura bien. Y ahora a matar al tío ese. Es que no paraban de lanzar la bola. Esto hace un montón de daño. Ya me cabrea. Ya me cabrea, de verdad. ¿Qué ha sido eso? Pues un bicharraco. ¡Basta! ¡Yo mismo os destruiré! Hala, a derrotarle. ¿Habéis visto eso? Otra vez, amigo, pues... ¿Tú no lo has visto? La muerte gloriosa que me prometió Abby ya está aquí. Mejor que sea el demonio el que perezca. Adarid, a pesar de tu tamaño, has demostrado tu valía. ¿Lucharás a nuestro lado aún a riesgo de morir? Sí. Puede que juntos logremos vencer. Pero pase lo que pase, no pienso caer está sin luchar. Está demasiado lejos. ¡En marcha! Yo me tiro de todo. Está fuera de mi alcance. Corto. A ver si esa mierda de ataque. Solo retrasan lo inevitable. Todos caerán ante la legión. Vale. Hombre, al menos no pega tan mal. Corto otra vez. Tú no vas a pegar. Corto. Hombre, pego poco, pero aguanto al menos. O sea, y me curo. Por cierto, yo no sé con qué consigue. Con qué consigue esto. Vale, yo me lo muevo porque no quiero que me siga lanzando. O es que se va moviendo con él. Sí, yo creo que sí. Vale. Corto. Me meto ahí la protección esa del demonio. Voy a ser sincero, no sé cómo consigue esto Ira, ¿eh? Pero bueno. Corto. Y se terminó la la misión esta, pues ahora me mata. Ah, no. Sí. Esto te mata sí o sí, no me he equivocado. Ahora. Aún poniéndome la protección y todo, mirad. Estaba la protección ahí, mira. Y me mataba igual. Aunque me he quedado a un 1%, ¿eh? Un valioso sacrificio. Pero no ha llegado tu hora. ¡Hala! La resurrección. Has llegado al bastión celestial. Donde los valientes. La mejor. Para mí.
de los que he visto, el mejor. Lo sigo diciendo, lo diré todos los vídeos que sea de Warriors, que este es el último. Pero bueno. Detrás está el ojo de Odín. Todo Azeroth se encuentra bajo su escrutinio. Por aquí se halla la forja, donde Helgar, el mejor herrero de las cámaras, fabrica... Bueno, que esto hay que esperarse a que lo cuente entero. No se puede pasar. Puede seguirla. En la arena de la gloria, los guerreros libran épicas luchas por la supremacía. Épicas. Y aquí, bebida e historias fluyen libremente en el gran salón del hidromiel. Odín espera ahí delante. Anunciaré tu llegada. Muestra respeto. Me parece brutal el Odín, mola mazo la... cómo está hecho, me refiero. He visto la llegada de alguien con gran poder. Voy a ver un poquito de agua. Sí, y has visto malos subtítulos también. A incontables enemigos y demostraría su valor una vez tras otra. Alguien que llevaría a mis ejércitos a la victoria contra la gran oscuridad que pretende devorar este mundo. Y ese soy yo. Has demostrado ser la criatura viviente más poderosa de Azeroth. Por esa razón te he salvado. Yo te nombro Barajar. Conquista la gloria sobre la sangre. Este está paulado ahí en plan, no te miro, me caes mal. Vale. Ahora supongo que sí es ir a la gesta. Ya de una. A ver. Pues aquí, la escama del guardián de la tierra. Esto me va a molar porque es Nelzarion, o sea, es Nefarian. Nefarian. A la muerte. ¿Has traído valor a estas cámaras? Encárgate de Magna Rompehielo. Vale, sí. Supongo que tendrán que hacer lo de llevarme para allá. Bueno, a que nos lleven. Ah, mira, ahora vamos con otro, no vamos con la tía esta, con la Aurelia. Nos lleva un pavo. Lucho por Odín. Vamos a la tumba. Nuestro viaje será rápido. El bastión celestial está a un salto de Azeroth. Lol. Sígueme. A un saltito solo, está aquí al lado. ¡Hala! ¿Por qué no habrá nadie para matar ahí abajo? ¡Hostios! Dragoncitos. Un aterrizaje glorioso. ¿Todo listo para encontrar a Magnar? Sí. Encuentra la tumba. Su tumba no está lejos. Vale, pues a ver si es verdad. Son 6 fases. Según lo de largas que sean. Muertos se levantan. Algo no va bien. No, que hay que matarlos. Bueno, dentro de Game no pega mal, tampoco. Necesito acercarme. Voy a bajar un poquito ahí, la cámara. Están inquietos. Deben de sentir alguna perturbación. Adelante, ya casi estamos en la tumba de Magnar. Sí, pero hay que matar más bichos. Está fuera de mi alcance. Bueno, la verdad es que mientras que me peguen a mí, puedo seguir haciendo los estos. Estuneo. Vale. Necesito un objetivo. Bueno, no va mal, o sea, no me bajan la vida. Mientras que, por mucho que tarde, al menos no me matan.
Vale, me voy a curar. Joder, madre mía, te curas un cojón. No sé cómo va lo de que gane Sira, la verdad. Lo enterraron aquí tras su única derrota. Vamos, vamos, diablillos. El poder sabe a diablillos. Ah, profanadores. Hala, a matar. Debemos acabar con estas abominaciones. Vale, pues voy a por el grandote, a por el Pilic. Necesito acercarme. ¿Será cabrón? Pues claro que te alcanzo. Para eso soy Warrior. Muérete. Vale. Adiós. No sé cómo gana ira. Bueno, esto genera ira. Esto genera ira. No sé si al recibir daño genera ira como antiguamente. Es que como no me lo pone. Los guardianes no me obedecen. Parece que tendremos que hacerlo por las malas. ¿Cómo no? Está demasiado lejos. No tengo un objetivo. Vale, al menos mueren de un área. O se quedan ahí, creo, ¿no? No tengo un objetivo. Vale. Ahora estos, los muros de vientos. Que no me dejan pasar. ¿Esto me hace daño? No. Coño. Necesito acercarme. Estos vientos espirituales son implacables. No podemos cruzar. A alguna forma habrá. ¿Ves? Así. Pero tengo que matarlo, claro. A mi ritmo. Vamos. Bien. Creo que podemos saltar por encima. Sí, pues ya me dirás tú cómo. Pues tengo que matar también a ese entonces. Sí, tengo que matar a este primero también. Muere, hombre. Ahora. Está demasiado lejos. Su locura. Oye, me puedes ayudar, ¿eh? No me reconoce. Necesito un objetivo. Vale. O sea, ya estamos por la fase 3. ¡Cuidado! ¡Eh! Está fuera. Esa puerta está sellada con relámpagos. Debemos encontrar el modo de entrar. Mira qué listo soy. Vale, es esa que tengo que pillar, ¿no? Malditos sus cobardes seguidores. No descansaré hasta verla muerta. Sí. Esas son las armas artefacto. Defiende a... Hostias. Aquí estamos. La cámara de Magnar. Sí, y ahí está. Portador de los armamentos del dragón negro. Qué guapo. Debemos salvarlo. Yo intentaré convencerlo para que vaya a las cámaras del valor. Pero puede que se niegue a ver la verdad y ordene a sus guardias. No puede, no lo hará. Si no, no sería tan fácil. Y comenzaremos. Pues venga, a ver si te puedo proteger. Algún día. Padre, soy yo, tu hijo. Ah, mira, es su hijo. Anda. No. Él está en las cámaras del barón.
Odín lo llamó a su lado. ¡Marchaos, intruso! ¡Soy yo! ¡Me viste morir en la batalla del paso! ¡Nos traicionaron! ¡Estoneo! ¡Delante de mí! ¡No pude protegerlo! ¡Tú no! ¡Que sí es él! ¡Todos caímos! ¡Nadie sobrevivió a la matanza! ¡Ni siquiera tú! ¡Mentira! ¡Vamos! No creo que lo mate. ¡Oh! ¡Gloriosa! Las cámaras del valor te esperan. ¡Sígueme, padre! ¡Sí, síguele! ¡Guardia! ¡Castigones por forastero! ¡Necesito acercarme! Vale. A ver, morir no voy a morir, pero. Vale. Toneo. Oye, por cierto, ¿dónde está el pavo este? Ah, vale. ¿Es que ha muerto o algo? No creo, ¿no? Si no me habría fallado la misión. Bueno, espérate, ahora tengo que matar a más. Vale. Está demasiado lejos. Necesito acercarme. Necesito que me ataques a mí. Soy Balacha. No tengo vale. Un objetivo. O sea, vamos, que tengo que matar a todos. Está fuera de mi alcance. Toneo. Joder. ¿Te quieres morir? Venga. Joder. Ah, que le tengo que volver a matar ahora. Si le he bajado toda la vida. Necesito un objetivo. Demonio, ¿por qué la tormenta? Que no. Que es él, que es tu hijo. No me hace nada la tormenta esa. Está todo loco el pavo. Vale. Y murió. Bueno, murió. Que sí, que es él. ¿Eres un Balarjar? Yo sí. Y tú también lo serás. Vamos a las cámaras del valor. Obtendremos la venganza que buscas. Y me das mis armas. Ahora mis armas te pertenecen. Que te concedan gloria para acabar con los esbirros de Helia. ¿Tengo que cogerlas o...? Sus armas son tuyas. Gracias. Ya hemos terminado aquí. Unámonos al banquete en las cámaras del valor. Otorga la facultad furia en el Zarion, que libera fuego desde tu escudo y aumenta considerablemente tus probabilidades defensivas. A ver. Hostias. Está chulo. Adoptas una posición defensiva, lo que bloquea de forma crítica todos los ataques mientras una torrente de llama de la sombra surge de la escama del guardián de la tierra. Inflige 36, bueno, inflige daño de pirosombra durante 3 segundos a todos los objetivos frente a ti. Puedes usar facultad activa mientras está activa, a ver. Hostia, qué guapo.
Bueno, es que le he dado dos veces y lo he bloqueado. Ahora lo muestro cuando se vuelva a poner. Pero bueno, este ha sido más cortito el vídeo, al menos. Ya tenemos que ir a hablar con Odín. Y ahora cuando se vuelva a poner, os lo enseño, la habilidad. Vale, hay que hablar con el maestro herrero para ver qué nos mejora el arma. Y ahí se acabó. ¿Y tú te vas a regenerar algún día o qué? A ver lo que hace. Ah, es que no te puedes mover. Ah. Uf. Bueno, no está mal para cuando te están haciendo focus. Tanto el PvP también puede servir. Te quedas parado. Porque esto se supone que bloquea de forma crítica todos los ataques, sí. Así que se supone que tiene que bloquear todo. No sé si hechizos. Ya ves. Aumenta un 15% de daño infligido por devastar. Pues haga. Completado. Así en estética no está mal. A lo mejor en la espada es un poquito sosa la que te viene. Pero no está mal. Eso además de poderlo llevar así en la espalda siempre me ha molado de esta forma. Pues nada. Hasta aquí las armas de artefacto del Warrior. La siguiente no sé cuáles haré, pero bueno. Bueno, hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!